Y esta semana arranca en Valencia el Chupete, un festival de comunicación dirigido a los más pequeños. Este año los adolescentes serán los encargados de votar a través de una red social el mejor anuncio y la mejor película. Creativa y responsable con este criterio, se premiarán este año los mejores anuncios y series dirigidos a los más pequeños. Independientemente de lo que estés vendiendo, pero hay que cuidar el mensaje porque los niños se quedan, son esponjas y se quedan con todo lo que reciben, ¿no? Sos tonto, no te da la cabecita. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Me da vergüenza, ¿sabes? Pero estoy harto de decirte las cosas. Este año en el Festival El Chupete, 40.000 adolescentes entre 14 y 16 años votarán a través de la red social Twenty el mejor anuncio infantil y la mejor película. ¿Sabes dónde tengo? Se ha acabado aquella época en la cual el mundo de la publicidad era tremendamente ideal y cada vez es más ceñido a la realidad, y por eso cuenta con ellos, cuenta con la opinión de los niños para realizar las campañas. Soy Ignacio y aquí donde me veis me acaban de nombrar vicepresidente de Coca-Cola. Velar por el niño desde el premio, este es uno de los objetivos más valorados de este festival publicitario, que en su sexta edición premiará la originalidad, el ingenio y la creatividad. Si tu bebé es vigilante nocturno, mejor no le pongas pañales, Dodot. Nuestro próximo protagonista es hijo de Gabriel García Márquez y también un reconocido director de cine afincado en Los Ángeles. El viernes llega a los cines Madres e Hijas, la última película de Rodrigo García. Es una historia coral producida por el mexicano González.